Eso le iba a decir que La es colorización de Amélie salió de aquí. visual, sí. Que es totalmente un homenaje a esta. Y Ay, me atención, que dormí Amélie tiene un azul igualito extraño como me de vez dormí en en cuando. Amelie. Que Amélie, ¿Cómo tú te Amélie. duermes en Amelie? Porque Sea, yo parece entiendo que. que tú te duermes en esta, pero en Amelie. Loco, yo di un cambio de dulce cuando yo estaba cantando. Cuando ella se iba a morir, yo di Se un cambio de dulce. expresó fue. ¡Epa! Yo dije que. O sea, que la película Amélie cogió muchas referencias de esta película. Que me di Sí. cuenta. Pero que Amélie es 10.000 veces mejor. Ah. Difiero, Oh. yo difiero No, no, totalmente. yo creo que sí, que hay como una reacción a la posmodernidad de parte de No, ustedes. no, yo no tengo nada contra la Probablemente. posmodernidad, pero esta no me gustó. A mí me gusta la película posmoderna donde las mujeres son buenas y el diablo el tigre y los Yo la negros son voy a volver a bacanos. ver, yo le voy a decir porque. Pero Es esta no. Por posmoderna esta. esta es el ejemplo. 100%. El ejemplo de la Bueno, postmodernidad. no tiene un final triste, así que no es moderna. Ahí está, ya. No tiene un final, es una ilusión. ¿Un final? ¿Qué final? Es La película verdad. no tiene final, es una ilusión. Es Al una final, ilusión. Ella estaba laberinto. durmiendo. Laberinto no es un laberinto. El laberinto es simplemente un momento de la Exacto. vida. Es más una Exactamente. confusión. Es una película. La estructura no es clásica para nada. Sí, No, hay. ¿quién dijo? Todos Imposible. los componentes de la Posible. estructura clásica están ahí, pero no la estructura. No, Mira a mira. Carly Ay, me dio, me dio. B. Yo Carly B, estaba ¿viste de. la barba de Juan Diego? No, pero Carla la había visto ya. La gaveta. Esa barba estaba cuando tiramos la Aquí, tesis. ¿dónde está Diana? Diana, yo vi que subió hace un par de minutos que dimos por el minuto 38, porque estaba cantando la tipa cuando se muere. Y yo Pero dije, Diana la ha bueno, vale, visto varias está. veces esa película. Pero Sí. exactamente. Diana se la sabe de memoria. Sí, esa es su película favorita. Y ya Por mi estaba viendo de sabaina. nuevo. Es una mujer que sabe, es una mujer que sabe. Juan Diego no sabe. Pero vamos a ver, ¿por qué? No, no, yo no ¿En qué quiero más a usted saber, no le entonces. Está gustó? bien. Yo no sé, yo me senté a ver una película. Yo no había leído nada de la película. Yo solo sabía que era del polaco ese. Y estoy de que, ok. Hay dos Evas que se llaman, que tienen el mismo nombre, excepción de una W. Que la W es prácticamente la B, así que le dicen W, así que es el mismo nombre dos veces. Sí, Verónica y Verónica, Y exactamente. estoy viendo esta Eva. Minuto 38, no distingo cuál es cuál. Se muere una. Después se enamora de un titiritero donde hace una obra que es muy Todo el idéntica a la poder. vida de ella. Todo el poder El de titiritero lo encuentro totalmente creepy, el tigre me cayó pila de pesado. Totalmente no estoy con él. Este tipo extraño, mal, y después te amo. Y yo, pero ¿de dónde diablo tú la amas? No El me recuerdo esa titiritero, mierda. un personaje que tú conoces. Y después viene. Sí, estoy claro, estoy claro. Y después viene y hace un títere igual a la Jeva. Y yo, loco, ¿cuánto tú tienes Dos. conociendo? Dos, no uno, Dos, sí, dos. porque son Dos, dos. Recuerden dos. que el No, tema porque es. tiene Son una dos, tatía, porque la exacto. doble Porque vida, se es digamos. la Y yo doble casi vida dije el de. nombre de la película. Yo estaba a punto de hacer un DiCaprio. Digo, ech, pero no, no lo dijeron. Entonces, hace dos muñecas iguales. Y yo, men, tu nivel de creepy, sinceramente, me incomoda. El Pero tigre el está titiritero mal. tenía algo que ver con la del polaco. No. ¿Con qué? Con la Bueno, tipa de la con la polaca. el titiritero Sí y no. es Porque como eso es lo que yo no él entiendo. está en Yo no París, entiendo este pero también es pana. un inmigrante. O sea, pero si tú te llevas por eso, el novio de la polaca no tiene nada que ver con esto tampoco, Con la con la francesa. francesa. No Exacto. tiene que ver, pero él estaba ahí y se dio a su jeva. Bueno, no, no es solamente eso, sino que era la pareja Ah, sí, él la amaba, ¿verdad? Él era un hombre clásico, él la amaba y se iba a porque casar. al igual que el titiritero está ejerciendo una función postmoderna, pero es un personaje en apariencia clásico. Es un Ah, por eso yo artista. tengo, por eso tenemos el que tengo el cringe con él, porque él aparenta lo que no es. Claro. Es Exactamente. una ilusión. Él es un artista de las artes representativas. Pero también el hecho de que sea el que haga mismo sus títeres, lo pone como un artesano. Él hace Además una. de que escritor. Pero ¿por qué Ajá. era tan creepy? Y la llamaba en la madrugada y le ponía la Pero. vaina y le mandaba cordones y yo no sé. Pero eso es ¿Por que qué? él es creepy para la sensibilidad contemporánea. Pero dentro de la vida parisina, Ah, no. ok.
Ah, no, tengo lo puedo. Tengo que vivir un año en París y ver cómo enamoran los tigres de allá, para yo decir, ah, ok, tienes razón. Fíjense, no, oye, la cotorra de allá, mira, tan Fred y los parisinos. Ajá, exacto. Pero es que le mandaba cosas de la tipa polaca, porque cuando la llamó a la qué sé yo qué de la mañana, le puso la canción con la que se murió la polaca y le mandó el cordón que fue el cordón. Eso es lo que yo no entiendo, por eso que están combinados. No, porque eso es bullshit de que ya están conectadas intergalácticamente, tú sabes. Pero, no intergalácticamente, sería, la palabra sería trascendental. Metafísicamente. Psicológicamente me gusta más. Yo dije psicológicamente porque el tipo, la escena que él dijo, no, psicológicamente no, psicológica. Si fueran psicológicas, tuviera el caso de que las dos existieran. No, la conexión de ella es metafísica. Exacto, es una mierda. Más allá de la física, literalmente. Esa es literalmente la definición de metafísico. Sí. Meta es más allá. Ok, ok. Pero yo nunca me confundí con la dos. O sea, cuando la polaca se murió, yo como que para mí sí, la película full. Pasó directamente a la francesa. Obviamente. Obviamente. No, no entendí por qué matan a la polaca, pues. No, pero ya no la mataron. Ella porque muere. No es que la matan. O sea, ese como, es como el dilema de la película. Ella se muere. Ella es un sacrificio. Ella sacrifica por el arte, sí. ¿Qué? O sea, es que se supone que Verónica, Veronique, como sea, tiene el... Vamos a decir como el personaje, la combinación de los dos, tienen como el mismo camino. Entonces, pero cada una es la decisión diferente. Una decide ser artista, a pesar de que muere en el intento, porque su corazón no le permite cantar tanto rato ahí arriba. Y la otra, al morir la Verónica polaca, dice, coño, espérate, bobo. No voy a seguir cantando, voy a dejar esta vaina y me voy a ir a ser profesora, porque eso es más cool. Y vivo más. Verdad, Carla, gracias. Carla, no es blanco y negro, tiene que ponerlo así, como verde raro, como la película. Sí. O no es verde raro. Red, es, como tricolor screen, que diga. Es un verde postmoderno. A mí me encantó la fotografía. O sea, esos demasiado, son los... demasiado. Esos son pero los... no estaba muy bonita. A mí, mi problema no era la fotografía, mi problema era todo lo otro. Eco peta. No, por una cosa que uno no lo entienda, porque la primera vez que yo la vi, por supuesto, tampoco la entendí, pero uno la percibe, uno la siente. Es una película muy sensual. Claro, muy sensual, oye. Música, la textura de la imagen es muy, no sé, yo siempre la he visto en buenas ediciones, habría que ver que la pudo ver en el cine así en pantalla. Yo la vi en movie, esa no estaba mal, ¿verdad? No, se veía muy bien, se veía hermosa en movie. ¿Por qué ella lloraba cada vez que la mencionaban? Algo, pero eso es una película de Criterion. Yo la primera vez que la vi fue la edición de Criterion. ¿Qué es lo que es Criterion? Qué humilde te Criterion es el cielo. Bueno, Criterion, ¿tú crees que estamos haciendo el Criterion Challenge pirateado? Porque no hay. Oye, Criterion es una vaina increíble. Pero mira, Pampara, tú tienes ya, tuviste la doble vida de Verónica, tú tienes dos de este año, tú puedes ir poniéndola. Llegó el señor Pérez. No, porque es que yo quiero como sentarme a dique a vela, a intencionalmente vela. Porque yo cuando sí. Busqué el challenge, había gente que tenía dique 20 películas. Yo dije, coño, si yo la hago así, seguro yo tengo más. Son las de este año, es la que he visto este año, se supone. Pero exacto. Bueno. Yo sé que ustedes quieren seguir y está ahora Kurosawa. Pero esta película que se la pusimos en honor a la solicitud que había hecho la presidente. Que no está aquí. Que no está aquí, está de camino según ella. Pero bien, pierde su poder. ¿Qué te parece a ti la película? Desde el punto de vista así femenino, ¿cómo te sientes la actuación? Del punto de vista femenino, ok. ¡Wow, qué progresista ese cine club! ¡Wow! No, está aprendiendo. No, recuerden la película. La película está hecha, por supuesto, y es escrita, dirigida. Por un tigre, sobre una mujer. Pero la película en su momento, ustedes no lo vivieron, en su momento se vendió como una película feminista. O sea, es una forma de aprovecharse de ellos, porque no es una película feminista. ¿Qué dirá Susana acerca de eso? Lo que quizá no sea una película machista, es una película machista. Bueno, faltan muchos tigres porque sea machista. Aunque ay, cada vez que, aunque ella sale en cuenta un par de veces, como que, oh, ella se está cambiando. ¿Por qué se está cambiando? No sé. ¿Qué cree que es toda la historia? No sé. Y como era un tigre, uno duda. Si hay una mujer que quiere ponerse en cuera, está bien. Pero como un tigre la está poniendo en cuera. No, pero eso que es la duda. Pero otra vaina es... Dilo, Carla. No, Carla, habla. No, yo no. Habla tú, porque yo voy a hacer una pregunta. Tú, yo no sé, habla tú. A mí la actuación estuvo bien. A mí hubieron partes que yo estaba como que, ¿cómo así? Cuando la pana empieza, di que a...
tira la pelota para el techo y empieza a tragarse el polvo del techo sensualmente. Yo estaba como que, ¿cuál es? Fuera del dragón, sí. Yo estaba, yo hago esa vaina y me voy en vómito, no en todo, en vómito. Yo hago esa vaina. Yo solo me estoy imaginando cuál fue la dirección que le dio el polaco para que ella actuara esa escena. Y estaba dije, ok. Exactamente, yo pienso, venga, pero ¿cómo? ¿Con cuántas cámaras la hicieron? ¿Cuántas veces repetían estos planos? ¿Cuántas pinturas? Porque no es una cámara digital de ahora que tú puedes seguir a la actriz mientras lo está haciendo. Tú tenías que montar, fotografiar, no volver a montar. No había cuarto. Si hay que mover la cámara y poner otra vez a actuar, entonces, ¿cómo tú ensayas eso? La marca. Es parte de los logros técnicos de la película. Llegó Diana. Sí, la presidenta. Uf, que hable la mamá. No, ya la pauso. Solamente Diana tiene que hablar. Es la única persona que debe hablar. Ella dijo que ella le quiere hablar y que no te va a dejar a ti hablar. No, yo no quiero hablar. Yo no he hablado un coño todavía. Y que todo el mundo muteado en Amadiana. Sí, llegó mamá. Muteado. Oye. ¿Qué dicen? Diana, ¿y el video no lo va a poner? Tiene que ponerte el filtro también. ¿Qué filtro? El filtro verde que tenemos. El filtro verde. Tengo la vida entera preparada para este cineclub. No, es increíble. Oye. ¿Pero tú estás viendo en el baño, Diana? ¿O en la piscina? ¿Que yo? ¿Tú estás viendo en la piscina? No. Bañándome. No. Bueno, en la piscina. Dale, Diana. Inicia. Este es tu cineclub. Dale para allá. Tus 5 minutos de fama comenzaron. Estábamos esperándote. No dijimos nada hasta que tú llegaras. ¿Es de verdad? No, pero... Y para darte más motivación, a la mitad de la gente no le gustó la película. Diablos, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué lo hacen? Convéncenos de por qué es buena, vamos, nos muteamos a partir de ahora. Sí, vamos a hablar. ¿A quién no le gustó? A la mitad no le gustó. A la Pámpara, a Juan Diego, a Maya, chiquita. Yo no dije que no me gustó, yo dije que yo no lo entendí. Me siento. ¡Un coño! Y María Elena, no la ve, no está aquí. No, se aburrió. Ah, bueno, sí, en verdad, ¿cuál de las dos, Verónica? ¿Cuál de las dos, exacto? ¿La cool o la no cool? ¿La polaca o...? ¿Cuál es la cool? ¿Cuál es la cool? Ey, no, así no. Puff fue la que dijo que tenía. Que todavía no hemos decidido si hay una cool, porque ella no ha dicho si ha visto Corra. Si ella ha dicho que vio a Corra y le gustó, pues ella es cool. Si no, no. Oh, wow. Estoy de acuerdo con eso. Que pidió si un disparate, entonces Diana, yo nunca he visto Corra. Ponte el filtro verde, que estamos con ese filtro para pa el mod. ¿Qué hizo, loco? ¿Cómo yo pongo eso? Diablo. Vete abajo, ¿dónde está la vaina de video? Se nota mucho que ya vino al cine club, que no sabe eso. ¿Te aparecen los filtros ahí? En la cámara. Esa es la camarita que está ahí abajo. Ay, vamos. Por killers. Diana, defienda un poco a Kieslowski y a su obra La doble vida de Verónica. Okay. Ganadora de no sé cuántos premios. Premio de Palma, de la Palma de Oro. O sea, yo vi Palma de Oro en ese inicio. Nominada al Oscar. No, en Cannes tenía como 3. Tenía mejor actriz, mejor narrativa, mejor qué sé yo qué. Yo, pero no dejaste más a nadie. Pues si no, que. Por ejemplo, María Elena ahorita preguntó. Dijo como que ella no la quería ver porque tenía miedo de que fuera lo mismo. Entonces yo me quedé pensando desde ahorita, me puse a leer vainita, me puse a ver otra vez. Y es que en verdad, por ejemplo, la trilogía y lo que era, digamos, que Kieslowski antes de La doble vida, como que no tiene comparación. Es como que tú puedes dividirlo en tres, digamos. Ya lo voy a hablar mierda, no me corrige, se habla mucha mierda. Por ejemplo, como que tú puedes dividir a Kieslowski en tres. Por ejemplo, el primero, el que salió de la escuela de cine, que empezó con los documentales, y que entonces abordaba mucho tema político por el contexto que había en Polonia, del comunismo, que trataba que su temática era un poco más seria, era más realista, y tenía mucho social concern.
y que entonces por ahí viene el decálogo, y es como que hay una transición en el contexto político del comunismo a la democracia, y obviamente, digamos que el contexto artístico allá, el cine, se ve afectado, y entonces el Tigre empieza a buscar coproducciones. Y entonces por ahí llega a Francia, etc. Entonces como que tú tienes el Kieslowski del decálogo, al Kieslowski de la doble vida de Veronique y al Kieslowski de la trilogía. Entonces es como que en la doble vida él tiene un pie en Polonia y un pie en Francia. En Occidente. Exacto. Entonces perdí el hilo. Ajá. Entonces, por ejemplo, la película es bien interesante y sugiere muchísimas cosas. Y yo entiendo que no se puede comparar con Rojo ni con el Kieslowski del decálogo hacia atrás, porque que ninguna tiene lo que tiene la doble vida de Veronique, como que esta tiene todo, como que esta tiene el contraste de los dos lados. Entonces, por ejemplo, está la mitad de la película que es con Verónica, no sé cómo pronunciarlo, que es la pola. Verónica. Y la otra mitad que es con la francesa. Entonces, Veronique. Y sugiere muchísimas cosas. Por ejemplo, uno puede intuir que es una historia de decisión entre una vocación artística o una, digamos que una vida en familia, por ejemplo. Se puede intuir que son vainas personales de Kieslowski, que él optó por seguir como que esta carrera artística en vez de... Era o quedarse en Polonia a hacer peliculitas, o irse a Occidente a hacer grandes producciones. Eso lo vimos en Amateur. También, súper interesante. Por ejemplo, la película comienza con dos bebés. Entonces, una de ellas está en Navidad y la otra está en Easter. ¿Cómo se dice eso? A Pascua. 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 Nosotros le decimos Semana Santa. Y obviamente está representado por sus colores, el rojo y el verde, y son los colores que se ven en la película completa. Entonces, como que también lo que busca transmitir, o como que lo que quiere, o no sé, lo que lo justifica, es como el nacimiento y el renacimiento. Y es como que, supongamos que podemos poner, dividir Polonia, ponerla como el nacimiento y como el rojo, y entonces ponemos a Occidente, como dicen al NUM, con el verde, entonces con el renacimiento. Entonces es como que Kieslowski está muriendo a ese artista que tenía una influencia directa política, I don't know, de ese contexto del comunismo, que entonces ahora ha renacido con una temática, digamos que más metafísica, como que tiene menos base, como que más artística, menos realista. Entonces, nada, se está pila de A, pero o sea, los colores están justificados, el rojo y el verde, o sea, de todo. Entonces, por ejemplo, cuando también está durísimo, a mí me gustan pila los planos subjetivos, o sea, cuando movimiento está. Movimiento de cámara, sí, el lenguaje, la gramática, como decía el teórico. Esta pana se muere cantando en la armónica, whatever. Se ve como si el alma saliera de ella, entonces se representa en este cenital. Entonces cuando la están enterrando, a ella también se ve este subjetivo, como si el alma de ella, como si ella estuviera viendo como que mierda, me están enterrando, pero como que ella lo está, tú sabes, como que ella lo está viendo. Entonces como que esa alma, no sé, como que nunca murió. Ya, murió físicamente, pero está ahí, como que el espíritu está ahí. Y entonces también se manifiesta pila en la puesta en escena, o sea, se aprovechó, yo creo que él aprovechó toda la oportunidad que él tenía para poner un espejo o un vidrio que la pudiera, que pudiera ser reflejo de ella, por ejemplo. Del doble, porque el tema del doble. Exacto, por ejemplo, cuando ella tiene esta bola que tiene una estrella verde-roja, que lo representa, tiene como que una... no me acuerdo qué era, pero era una estructura que está boca arriba y obviamente la otra está boca abajo, el mismo reflejo de ella en el bus, cuando ella está
en la escena donde están practicando la canción, que ahí es que la escuchan cantar por primera vez a Verónica. O sea, siempre se establece como que ella está repetida, que ella no es una sola que está repetida. O sea, se establece, y tú lo ves, como que es una vaina que está justificada, que está pensada, que no es una vaina que dedica a lo loco, que ustedes me están entendiendo, una vaina heavy, una vaina bien. Llega, yeah. Creo que. Una vaina heavy, una vaina bien, ok. Y a lo de allá en final, pero... Mm. Entonces, iba bien, exacto, pero... Déjame ver. Nada, o sea, es lo que me viene así, que es rápido ahora. Seguro más rápido, porque no me he sentado a fundir. Porque cuando yo me siente a fundir, que le mande mi tesis sobre esta película. Ya. Pero ya es eso. Y Maya se fue. ¿Dónde se fue Maya? Maya tiene que ser como loco. Maya no entendió la película y se fue. Antes sí, de que la explicando. Una antes de que... Femenina y joven se la está explicando. Y tú, pero es así. Interesante. Ay, con los títeres también. Ya, con los títeres también se sugiere. Incluso la película, yo la tuve que ver, yo la me di cuenta después. Pero yo me puse a leer y un comentario que decía de que... Los tigres que funden el Letterboxd. Ajá. La película... Hermoso film. La película sugería... como que esta decisión entre una vocación artística y una vida entre familia. Y leí que hubieron dos versiones, o sea, que Flo hizo dos secuencias finales, y una americana, no sé, poner sí, los norteamericanos tienen una en la que se queda más claro. No me acuerdo qué era. Yo la vi, esa. La que tienen los dos finales. La escena es que ella sale de la casa del pana de Alexandre, que se llama, no me acuerdo. Uh-huh. De Alexandre, y que ella se va para donde su papá, que entonces su papá la llama y se da un abrazo, y que entonces hay, se puede decir, como que un plano de dentro de la casa que se ve como si alguien dentro de la casa lo estuviera viendo. A ella afuera, y que entonces eso sugería que sí, que ella como que dejó de optar por la vocación artística y como que optó por la vida familiar. Exacto, por la vida familiar. Okay. Y la que nosotros vimos, que era que ella volvió a su casa, pero se quedó tocando el tronco. Ajá. Bien. Y un final un poco más abierto. Sí. Un chisme más poético. Y mucho más poético. Entonces, ya yo decía algo, se me olvidó. Pero me voy a acordar más para adelante. Yo iba a decir que siempre, no sé si era yo que lo sentía así nada más, pero siempre como que optar por lo artístico, siempre sugería o sentía como que era peligroso. Era como, no sé si sí, como decían del titiritero. Uh-huh. Que era creepy, o sea, que había un cierto peligro dentro de él. Uh-huh. Yo no lo sentía así. Ni yo. Yo lo vi como un artista en el límite de la pobreza. No, un artista exitoso quizá en su representación, en cómo expresarse, pero no en su función social. Porque eso no deja tanto dinero y es un arte caro relativamente. Y él vive pero yo no siento... como en el límite de está casi a punto de caer en la pobreza. Yo no siento que sea creepy eso, pero algunas personas sí lo vieron en su insistencia. No es que sea titiritero. Que es un muñeco, una jeva que tienen 2 días saliendo. ¡Dos! Muñeco, una jeva tiene 2 días. Bueno, pero está enamorado, como un amor romántico. Ajá, eso era amor romántico. Está enamorado 2 días después, es el problema, es que tú nunca te enamoras 2 días después. Eso está muy cineclásico, enamorarse. Yo me enamoré en el primer frame, yo vi a esa mujerita, me enamorado ya.
Y tiene más de 17, Edgar. ¡Ey! Oh, no. Un campamento. Oh, no. Hay un campamento. No, no, ya tiene como 25 por lo menos. Sí, 25. Oh, no. ¿Cómo que se recordó a Mother esta película? ¿Cómo así? Sí, yo me quedé con esa duda. Sería cuál Mother fue. Me acordó a Mother cuando sale el artista. Como que la usa a Verónica como su inspiración, más o menos. Y que Mother tiene como un artista, que bueno, en ese caso viene siendo un autor. Sí, pero la función de la mujer como musa. Exacto. Ok. Pues yo creo que todas las mujeres se sienten, bueno, no todas quizás, pero que es muy, muy femenino sentirse a gusto con ser la inspiración de un artista, no sé. Por lo menos la cultura occidental sí lo ha vendido como que es algo. Yo, como yo no creo mujer, que eso pasaba 98 para abajo. Ya no pasa. Yo creo que ya eso no pasa. Eso se murió en el cine, en el cine moderno y en el clásico. La pombolera eso no deja. Eso yo, es ilegal. Sí, yo creo que la, literal. Uno tiene que pagarle su concepto su de musas murió. Pero no sé, no aparecerá quizá alguna que se. No, no, es que eso murió el día que Catherine Bigelow dirigió. ¿Cómo se llama esta película? Dark City, fue la que ella dirigió. Que ella dejó de ser la musa de James Cameron y se convirtió en esta gran directora. Eso murió ahí. No, ya la que hizo fue Point Break. Ah, en el 91, sí. Pero antes de eso hizo otra, que era un super sci-fi. Bueno, eso, ahí fue donde eso murió. Qué triste. ¿Tú sabes que yo no siento que para Veronique la francesa el arte sea peligroso? No, en Francia no, en Francia el arte no, en Francia el arte es aceptado y es bien. Por eso la polaca. Porque para la polaca claramente el arte es peligroso, definitivamente. O sea, la polaca está cantando una misa. La bailarina que se rompe la pierna y se muere en el intento. La polaca es la jeva que canta y al lado de ella están dando tiros. Pero recuerda que ella no canta, la polaca primero era pianista, se rompe la mano, no puede ser pianista, la aceptan en la escuela del arte y luego muere durante el canto. Es una señal que no quiso coger. Oh, wow. De que ella debería a lo mejor ser musa y no ejecutor. Debieron cambiar roles. Interesante. Y era la musa y la otra cantaba. Es muy interesante. Entonces, ¿qué no le gustó a lo que no le gustó? Yo no sé, parece que hay que ver la segunda para que te guste, porque aquí todo el mundo está que la segunda para adelante, que la película es un chula. Pero como Tena, ¿no? Que después de la segunda vez... Uno le llega la iluminación madre divina. Madre de esto. Pero a mí me gustó la primera, yo lo que no la entendí. No estaba ni cerca de entenderla. Yo no sé lo que yo vi la primera vez. A mí me encantó la fotografía, yo me enamoré de la 100%. Semana. Yo no escuché nada de lo que la gente hablaba, yo estaba perdido en la imagen. Ahora yo escuchaba que ella hablaba en francés. No me gusta la musicalización, en verdad. A mí me encantó la música. Que ella cantó, yo fascinante. Me quedé embelesado. Cuando ella estaba fascinante. Cantando, yo me quedé embelesado ahí. Que es original esa ópera, esa aria. Sí, ahí fue que yo me dormí cuando ella comenzó a cantar. Yo, mierda, está funcionando. Un siglo de tu Robert, coño. Robert, dile la frase internacional. Ve al Bravo con eso. Yo no juraba que eso soy yo, pero cuando tú lo escribiste, yo dije, mierda, pues soy yo. Maldita risa. Estaban curándose, era como... ¿Qué? Yo no me acuerdo qué fue, yo recuerdo que alguien intentó pasarse de lambón. Alguien quiso venir de lambón, y yo dije, no, vamos con sí, eso. Sí, 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 100%, eso fue. Cubre, bueno. Pero dígame algo más de la película. Yo siento... Yo no sé si yo soy un loco, pero yo esta vez entendí que la película es acerca de... Vengo con una teoría media rara, posiblemente, acerca del demiurgo y cómo luego de ser expulsado se olvida de cómo hacer la creación perfecta y tiene que, en su búsqueda de la creación, fallar e intentar de nuevo. Entonces Verónica, la polaca, es la prueba y error que evita que la francesa caiga en mucho disparate. Y por eso ya está supuesta a morirse. Y obviamente el titiritero es lo que
según yo, me lleva a esta teoría. Representa al Demiurgo. Sí, exacto. Porque el titiritero, o sea, sus personajes son claramente ambas Verónicas. El otro cineclub no aguanta nada de lo que dijiste. O sea, no, ya tuviera, el chat tuviera, mira, como cuando yo hablé de la boca, como cuando yo hablé de la iluminación clásica, estamos toditos de que este tigre. Pero, o sea, para mí es muy claro el hecho de que el titiritero hace la historia de esta tipa que es una bailarina, se rompe la pierna, muere y le crecen alas. Que obviamente sería el traspaso de la polaca a la francesa. Sí, del alma que perdió el cuerpo. Esta es la princesa. Esta a otra princesa, alma. De Guarapulla, 2.0. Como si fuera una segunda oportunidad. Exacto. Y obviamente al final el titiritero está creando ambas Verónicas, porque él lo dice. Son muy frágiles como muñecas y yo las manejo mucho. Obviamente él no es el creador perfecto. Él anda en esta búsqueda constante de, probablemente me estuvieran acusando de machista en el otro cineclub, porque estuvieran diciendo que en una película con protagonistas femeninas, según yo, el protagonista es masculino. Yo no pienso que él sea el protagonista, pero tiene que, como quiera, tiene que entender que la visión de Kieloski como hombre está en un hombre. Él es un hombre, él es un loco. Que conste que una película tenga protagonista femenina no implica que sea feminista. O sea, tú puedes quitar... Sí, no, obviamente. Pero yo estoy relajando con ustedes que estaban en otro cine. Era como que... No, porque... Carla estaba... Sí. Ella estaba... ¿Quién podría hablar de feminismo en una película de Kubrick? O sea, eso como que no... Ese no es el tema. Lo que yo digo es que yo siento que Kieloski... Era pilenca porque Robert hablaba y decía que bla, 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 y lo mandaban a callar. Yo estaba dije, oh. Y no, que no se puede interrumpir en ese cine club. Ajá. La feminista lo mandaban a callar. Ah, son los hombres. No, y el chat estaba intenso. El chat estaba encendido. Yo soy enemigo público de ese chat. Yo hablaba y yo no me estaba leyendo el chat mientras yo estaba hablando. Yo decía, pero ¿y qué fue lo que yo dije? Mira, Diana, no le gustó mi teoría. Se fue. La cuestión un cineclub internacional, Ana. Que esta búsqueda de y sobre todo con el hecho de que Kieloski, el polaco ese, acaba de llegar a Francia, donde él probablemente tiene una visión polaca de su mundo polaco y luego llega a la capital del arte y se da cuenta de que él no está cerca de ser el artesano perfecto dentro del arte como lo que él era en Polonia. Que probablemente lo que le pasa a todos los polacos que llegan a Francia. A Chopin no le pasó eso, pero... Bueno, yo siento que eso, yo siento...